niños y niñas del tercer grado, bienvenidos a nuestra sesión de aprendizaje sobre los ciclos de la naturaleza. Espero que estén muy bien y con muchos ánimos de seguir aprendiendo, siempre y cuando tomando las medidas de bioseguridad para el cuidado de nuestra salud. En esta ocasión recordaremos las medidas de bioseguridad que debemos tomar para cuidarnos y cuidar de nuestra familia. ¿Cuáles son esas acciones? Pues la primera es lavarnos las manos constantemente con abundante agua y jabón. La segunda es taparnos la nariz al estornudar o toser. Usar siempre la mascarilla y mantener una distancia de 2 metros entre personas. Muy bien, niños. Hoy traigo un nuevo tema. La vida se basa esencialmente en grandes ciclos de la naturaleza que tienen como función la utilización del agua, el nitrógeno, el carbono y el oxígeno, para que la energía fluya a través del ecosistema terrestre. Ahora les mostraré algunas imágenes relacionadas con el tema que estaremos tratando durante esta semana. ¿Observaron las imágenes? ¿Qué observaron? Ah, muy bien, ¿verdad? Observamos que hay un ciclo del agua. Como ya habíamos visto anteriormente, ¿qué era un ciclo del agua? Bueno, ustedes observan ahí cómo se realiza ese ciclo. También observamos el ciclo del nitrógeno. Y el ciclo del oxígeno. Vamos a ver, a definir qué es un ciclo. Bueno, un ciclo es una secuencia ordenada de pasos que se repiten periódicamente. Un ciclo no tiene principio ni fin. En la naturaleza hay muchos, muchos ciclos. Los ciclos de la naturaleza son activados directa o indirectamente por la energía que proviene del sol. Gracias a esto es posible que los elementos en un momento y parte del ambiente, el organismo en otro. Más es posible que los elementos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos. Sin estos, la vida se extinguiría. Ahora vamos a leer el texto. El Aeropuerto Internacional Don Contín de la capital de Honduras ha estado suspendido. La encontraremos en la página 166 de su libro El Estudiante. La terminal aérea fue cerrada debido a la densa capa de humo que nubla el cielo en Tegucigalpa y Comayagüela, dejando una visibilidad de apenas 1 kilómetro en todas las direcciones, informó personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Decenas de viajeros cancelaron sus itinerarios a causa del retraso que suele registrarse en épocas de verano. El humo provocado por los incendios forestales que se reportan en los alrededores de las ciudades provocó que a finales de marzo se cancelaran varios vuelos. De acuerdo al Instituto de Conservación Forestal, al menos 142 incendios forestales han destruido 8.508 hectáreas de bosque en lo que va del año en Honduras. El departamento de Francisco Morazán ha sido el más afectado con 65 incendios, seguidos de Olancho con 22, Choluteca con 12 y gracias a Dios con 12. En los últimos 7 años, el área afectada asciende a 350.000 hectáreas de bosque quemado. Y bien, ahora en su libro de trabajo,
les aparecerán unas preguntas que deben contestar según la lectura que acabamos de hacer. Esas las encuentran en la página 111. En su pantalla les aparecerán 5 preguntas que deben responder. Dice así: ¿por qué se cerró el Aeropuerto Internacional Tocantín? La número 2 dice así: ¿por qué hay tanto humo? La número 3: ¿cuáles son los departamentos más afectados por los incendios? La número 4: ¿cómo se puede evitar la capa de humo que es recurrente en verano? Y la número 5: ¿quién se encargará de absorber el dióxido de carbono? Muy bien, ahora vamos a comparar las respuestas según la lectura que acabamos de hacer. Muy bien, la número 1 dice: ¿por qué se cerró el Aeropuerto Internacional Tocantín? Si contestaron por la gran cantidad de humo que hay en el país, es correcto. La número 2: ¿por qué hay tanto humo? Por los incendios forestales. ¿Cuáles son los departamentos más afectados por los incendios? Si contestaron que son Francisco Morazán, Olancho, Choluteca y gracias a Dios, su respuesta está correcta. ¿Cómo se puede evitar la capa de humo que es recurrente en verano? Evitando los incesantes quemas de los bosques. ¿Quién se encargará de absorber el dióxido de carbono? Todas las plantas. Si sus respuestas las tienen así, están correctas. Muy bien. Ahora podemos decir que los ciclos de la naturaleza son de vital importancia para la existencia de la vida. Ahora, con ayuda de tus padres o algún familiar, van a realizar unas actividades que les quedarán asignadas para la siguiente clase. Van a escribir una noticia en el cuaderno de tareas sobre algún evento de contaminación que ocurre en su comunidad. También escribimos maneras de evitar la contaminación ambiental. Y luego realizaremos la actividad número 3 del cuaderno de trabajo. Muy bien, niños, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima sesión de clases. Gracias por su atención y recuerden que queremos Estudiando en Casa. ¡Hasta la próxima!